Revolución. Kaixo, salvadoreñoa eta aktorea naiz. Eta Kubaren kulturak duen rola handia baloratzen dut. Gure herrialdentzako benetako eredua da. Horregatik Euskadi Kubarekin kolaboratzen dut. Me interesan las alternativas a este modelo económico depredador de la naturaleza. Soy socio de Euskadi Cuba porque considero que Cuba, sin ser un país perfecto, es un ejemplo en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Porque Cuba es el país más avanzado del mundo en el desarrollo de programas masivos de agroecología y agricultura urbana. Porque Cuba, a pesar de sus carencias materiales, tiene un alto desarrollo humano y una baja huella ecológica, siendo el único país sostenible del mundo. Cuba guztiontzako aberastasunaren alde dago eta horregatik software librea bultzatzen du. Porque Cuba ha conseguido, sin aplicar ninguna ley de cuotas, la paridad entre hombres y mujeres en su Parlamento Nacional. Porque la revolución cubana es un proceso que reconoce sus errores y está en un importante momento de cambios decidido por toda la población. Porque allí las grandes decisiones se toman de otra manera. Por ejemplo, los cambios económicos en Cuba no se han impuesto por decreto, sino que han salido de miles de asambleas con la participación de todo el pueblo. ¿Podemos decir lo mismo aquí? Porque en el mundo hay 100 millones de niños y niñas que viven en la calle y 250 millones trabajan. Ninguno vive en Cuba. Porque Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil según UNICEF. Porque en Cuba la educación es totalmente gratuita, incluida la universitaria, incluidos los libros y las residencias. Porque en Cuba el derecho a la educación se garantiza también en las zonas rurales y de montaña. Existen decenas de escuelas que tienen un solo alumno o alumna. Porque Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil de América, incluidos Estados Unidos y Canadá. Ni paliazoa naiz. Eta Kubak duen zerbait gustatzen bazait zera da. Zailatasunaren aurrean, galtzen ez duen, irria, alaitasuna eta elkartasunaren balioa. Revolución.